Para efectos de nuestro estudio, hemos dividido el proceso histórico en tres periodos que comprenden los años. Desde 1950 a 1999, desde el año 2000 hasta el año 2008 y finalmente desde el 2008 hasta la actualidad. Comencemos. Desde la mitad del siglo XX se emitieron una serie de leyes y otros instrumentos con la finalidad de lograr una distribución de la tierra más equitativa. Entre las más importantes tenemos las leyes de reforma agraria que no lograron disminuir significativamente el índice Gini, que es aquel que mide la desigualdad de ingresos o cualquier otra forma de distribución desigual. Asimismo, se creó la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, DINAC, con la finalidad principal de realizar avalúos y catastros a nivel nacional. No obstante, a pesar de haber realizado varios proyectos piloto, no llegó a tener ese alcance nacional. Durante el mismo periodo histórico, en los años 90, se promulgó la Ley de Desarrollo Agrario que liberalizó el mercado de tierra, permitiendo así el fraccionamiento de tierras privadas y comunales. Finalmente, en los años 90 se promulgaron además leyes que dieron paso a la descentralización de atribuciones, facultades y obligaciones del Estado a organismos seccionales, transfiriendo al municipio la administración del catastro rural cantonal, mas no se transfirió conocimiento para ejecutarlos, por lo tanto, inicialmente no funcionaron. Es decir, el proceso seguido para administrar la tierra en Ecuador en este primer periodo analizado no logró tener resultados efectivos en este ámbito. En el segundo periodo de análisis, comprendido entre los años 2000 a 2008, se busca fortalecer el proceso de administración de tierras con las siguientes acciones. En el año 2004 se modifica la Ley Orgánica de Régimen Municipal con la que se llega a reconocer a los municipios como gestores del catastro rural, pero que al igual que antes no transfirió conocimientos para ejecutar. Luego se creó el Programa de Regularización y Administración de Tierras Rurales, conocido como PRAT, que fue exitoso y se aplicó en 8 cantones del país. En este segundo periodo histórico, aunque se desarrollaron pocos instrumentos, se observa una evolución del proceso de administración de tierras.